había dicho que ese sea el valor. Como qué tan pequeña debe ser la probabilidad de mutación, debe ser pequeña, ¿estamos de acuerdo? Porque si no, pues, estamos tratando a los güeyes, ¿no? Estamos haciendo una exploración aleatoria del espacio de búsqueda y eso no es lo que quiero. Quiero hacer una búsqueda más o menos inteligente que suponga pistas en el espacio de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué tan pequeña debería ser? Pues tampoco sé. Típicamente es el orden de centésimas, pero nadie había dicho que ese sea el valor correcto, ¿no? Así que uno puede probar diferentes cosas. Y de hecho, en buena medida, lo que suele hacerse es probar diferentes cosas, diferentes alternativas, ¿no? Luego, fíjense, si el mejor individuo de la población no es seleccionado en este proceso de elegir a los mejores, pues pierdo al mejor. Y entonces la población puede estar subiendo y bajando de calificaciones en promedio, ¿no? Y el mejor individuo de la población pues, también puede ser una variación así. Y eso no es agradable, ¿eh? Así que normalmente eso sí no se hace, ¿no? Normalmente se fija al primer individuo, al individuo mejor comportado, se le deja y se le pasa así copiado, ¿no? A la siguiente población, a la siguiente generación. A eso se le llama elitismo, y pues es una manera de hacer que la función que estoy, que la función que cómo se ve la calificación del máximo en la población, sea monótona, pues, para que no me siente payaso. ¿Para qué se suelen utilizar los algoritmos genéticos? Pues realmente se han aplicado a muchas cosas, a muchos problemas diferentes. En muchos casos los resultados son aceptablemente buenos, son prometedores, digamos. En otros casos no, en otros casos hay otros algoritmos que se comportan mejor. Ahorita voy a hacer un paréntesis para hablar de eso. Pero miren, por ejemplo, en tareas que involucran la calendarización de tareas que se pueden, que no se deben traslapar, algunas de ellas, o casinos, en el acomodar cosas en el tiempo o en el espacio, en problemas que buscan empatar secuencias en bioinformática, ¿no? Secuencias de genes o de proteínas, en el diseño de arquitecturas de computadora, también se han utilizado. En la optimización de portafolios de inversión, determinar cuáles son los componentes de un portafolio de inversión de tal forma que el rendimiento sea máximo y algunas veces que el rendimiento sea máximo minimizando el riesgo o con diferentes variantes, ¿no? Problemas intratables como el de la gente viajera y algunos otros. Problemas que, este problema por ejemplo, he visto varios algoritmos dedicados a eso. Las proteínas sirven por la forma que tienen. No es solamente una secuencia de aminoácidos pegados al huevo, ¿no? Adquieren, se doblan de cierta manera. Y hay entonces ciertos ángulos entre los aminoácidos que la componen. Y esos ángulos están acomodados de tal forma que se minimiza la energía necesaria para mantener la molécula estable. Así que determinar cuáles son los ángulos es pues, determinar cuáles proteínas sirven y cuáles no para ciertas aplicaciones. Y entonces el problema consiste en determinar cuáles son los ángulos que minimizan la energía el promedio de la molécula, ¿no? De la proteína. También se han usado en el rotamiento de vehículos, en terrenos o en redes o en cosas. Y bueno, pues hay un chorro más, ¿no? De problemas de tráfico aéreo, de tuberías de petróleo, no sé, muchas cosas, ¿no? En general se han usado para un chorro de problemas difíciles, ¿no? Pero, y aquí viene el paréntesis del que les hablé, en 1996 y 97 se probó, digamos, un conjunto de teoremas que se llaman los teoremas de no hay comida gratis, non free lunch theorems, que establecen esencialmente que ¿no? Estos son los que les probaron la historia, ¿no? Todos los algoritmos generales, como este, que no presupone nada acerca del problema, que es aplicable a una gran variedad, como ya vimos, de diferentes problemas, que no está particularizado. Todos los algoritmos que buscan un valor extremo de una función de costo, cuando se toma el promedio sobre todos los posibles funciones de costo, se desempeña igual el promedio. O sea que los
algoritmos genéticos se comportan igual que las redes neuronales, igual que simulated annealing, igual que otras alternativas de optimización heurísticas, ¿no? Sobre el conjunto de todas las posibles funciones de costo, en promedio. No, pues sí. Ups, qué jodido. No, pero bueno, es que a lo mejor esta es la curva de los algoritmos genéticos para algunas funciones, pues. Y a lo mejor la de las redes neuronales es la contraria. Y a lo mejor la de simulated annealing es, no sé, alguna otra cosa, con picos y bajadas y subidas, etcétera, ¿no? Y entonces pues, lo que pasa es que pues, hay que, habría que, en general, como encontrar cuáles son las alternativas mejores para resolver ciertos tipos de problemas, ¿no? Entonces, esto es lo que habría que hacer en las exploraciones que hacemos. En efecto, eso es lo que se suele hacer, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. Por supuesto, siempre pueden obtener, bueno, no siempre, ese es el problema, pero habrá algoritmos especializados en algunos casos que pues, sean buenos para cierto tipo de problemas en particular, suponiendo ya ciertas cosas, ¿no? Heurísticas de veras y no metaheurísticas que no suponen gran cosa acerca del conjunto sobre el que trabajas, ¿no? Entonces, ¿sirven los algoritmos genéticos o no? No, pues sí sirven, pero no para todo, ¿no? Hay que determinar para qué problemas son buenos, para qué problemas no. Hay algunos para los que realmente no han funcionado y otros para los que sí. Y a lo mejor, por cierto, para los que no han funcionado es porque no probaste con la función adecuada de mutación, ¿no? El esquema de cruzamiento adecuado, no sé. O sea, hay un chorro de variantes que puede uno probar. Lo cual es bueno, porque siempre hay chamba, pero también es malo, porque no sabemos cuál es la parte. No, pero en general, para lo que sí sabemos, digamos, de acuerdo con los modelos teóricos que tenemos de cómo funciona, para lo que sí son buenos es para problemas que tienen esta característica. Quiero asignar tiempo para probar ciertas muestras en la población y quiero minimizar el tiempo que le dedico a las muestras que no sirven. Por supuesto, a priori no sé cuáles son, pero quiero entonces, hagan de cuenta que yo tengo una máquina tragamonedas, ¿no? De esas de Las Vegas, pero que tiene varias palancas, ¿no? Y pues algunas palancas me dan un cierto premio promedio, con una cierta definición estándar y ciertos parámetros estadísticos, y otras palancas otros diferentes, ¿no? Y yo quiero muestrear las palancas para maximizar mi ganancia. Pero tengo una cierta cantidad de lana asignada, ¿no? Entonces pues, quiero gastarme esa lana de tal forma que yo maximice la ganancia y minimice la pérdida que de la lana que le asigno a los brazos a las palancas que no sirven, ¿no? Y tienen una ganancia promedio menor que las otras. Si hago eso, digamos, es como un problema en el que voy dinámicamente optimizando el comportamiento de las cosas. Entonces, para eso, los algoritmos genéticos son particularmente buenos, aparentemente. Por eso es que se utilizan en en problemas de optimización dinámica, donde lo que hay que hacer es optimizar una función que va cambiando con el tiempo, y entonces quieres el desempeño total de tu sistema depende no solo de la solución que encontraste ahorita, sino de las soluciones que has ido encontrando, de la historia del proceso. Otras cosas que se están haciendo es explorar algoritmos genéticos ahora en paralelo, o sea, ejecutar en diferentes CPUs, ¿no? Con diferentes poblaciones cada uno de ellos, pues el proceso genético, y después eventualmente hacer que migren los individuos de un procesador a otro, de una población a otra, como si fueran islas en las que la evolución tiene lugar por sí misma y después pues, hay un intercambio de individuos entre las diferentes poblaciones, buscando que pues, allá se mantenga una cierta variedad y se exploren nuevas alternativas, ¿no? Por lo tanto. Y bueno, también en tareas de optimización en las que hay más de una cosa por optimizar, se le suele llamar optimización multiobjetivo. En esas son, estas son las, como las tendencias actuales en lo de hoy, o sea, en el tema de los algoritmos genéticos. Y bueno, ahora quiero enseñarles un ejemplito. Está chiqui. Lo encontré ayer, está bastante chido. Es una población de carritos, ¿no? Los carritos tienen que pues, circular por ese camino horrible. Y pues uno quiere que lleguen lo más lejos posible, ¿no? Para terminar como el mejor carrito.
Entonces, bueno, estas son propuestas. Los créditos son polígonos todos ellos. Y pues van circulando ahí por la de esta hasta que se atoran. Cuando se atoran, pues ya valieron gorro. Y pues la distancia que lograron recorrer es como su función de adaptación, su calificación. En términos de la literatura en inglés es el fitness, ¿no? Del individuo. Y bueno, o sea, ahí la lleva, ¿no? Sí. Como se sigue moviendo, no la han detenido así de ya, güey. De ahí no vas a pasar. Pero bueno, el individuo que está en azul es el mejor que hemos visto hasta el momento. O sea, que es elitista, ¿no? Este algoritmo genético que está operando aquí es elitista. Y las otras propuestas, ahí va el mejor de la generación que hemos visto en las generaciones pasadas. Y ya se acordó. Y pues bueno, es. Sí, entonces hay propuestas muy raras. Circularán bien, otras no tanto. Y pues a lo largo de la. Lo he dejado un ratote. Ya los coches que están, los carritos que están al final ya son muy diferentes de los que empezaron. En efecto, sí, se optimiza el desempeño de los carritos porque sí llegan mucho más lejos que los primeros que se probaron. Y bueno. Pues ya es todo. Si tienen preguntas o dudas o algo así.